Hola a todos, hoy vamos a preparar una receta increíble, súper saludable y que queda lista en minutos. Para comenzar esta receta vamos a necesitar 700 gramos de repollo y lo vamos a partir en dos partes y vamos a retirar el tallo de esta manera. Quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestra seguidora Catalina Arbeláez, de la ciudad de La Paz, y a todos nuestros seguidores en Bolivia. Un abrazo grande y muchas gracias por su audiencia. Hecho esto, vamos a cortar el repollo en tiras de esta manera. A continuación, vamos a transferir todo el repollo que cortamos para una olla. Después, vamos a cubrir con agua y vamos a tapar. Ahora vamos a cocinar durante 10 minutos y vamos a verificar que el repollo haya quedado bien blandito y se haya cocinado. Este es el punto ideal. A continuación vamos a utilizar un colador para retirar el exceso de agua. Mientras tanto vamos a dividir una cebolla por la mitad y cada pedazo lo vamos a cortar de esta manera hasta que queden pedazos bien pequeños. A continuación vamos a colocar un poco de aceite en un sartén y después vamos a agregar la cebolla. Vamos a dejar cocinando hasta que nuestra cebolla comience a dorar. Enseguida vamos a agregar 3 dientes de ajo triturados. Vamos a revolver continuamente y vamos a esperar hasta que estos dos ingredientes queden bien cocinados. Después vamos a retirar y vamos a terminar de escurrir el repollo que dejamos enfriando anteriormente. Con las manos vamos a escurrir en una vasija, de esta manera. A continuación vamos a transferir el repollo seco para una vasija. Hecho esto, vamos a agregar la cebolla con ajo que cocinamos anteriormente y también vamos a agregar 2 huevos enteros. Y con la ayuda de una espátula, vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. A continuación, vamos a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano, una pizca de pimienta negra molida y media taza de harina de trigo. Y para finalizar, vamos a agregar una pizca de pimienta tipo pepperoni. Después vamos a revolver muy bien todos estos ingredientes. A continuación vamos a ir moldeando pequeñas bolas con porciones de la mezcla que acabamos de preparar. Después en un sartén vamos a colocar un poco de aceite y cuando se haya calentado vamos a comenzar a colocar las bolas que acabamos de formar. Y en este punto debemos estar muy atentos para que nuestras tortillas no se quemen. Apenas estén doradas por un lado, las vamos a voltear para que también se doren por el otro lado. Y aquí ya quedó lista nuestra deliciosa receta. Miren lo provocativa que se ve. Prepárenla en sus casas y les garantizo que no se van a arrepentir. Les mando un abrazo grande y nos vemos en nuestra próxima receta. ¡Adiós!